Unos tres. Harrison Comfort. Angelito, buenas tardes. ¿Cómo se escucha esto? Tengo un audífono nuevo. ¿Me puedes contar, por favor, qué tal está la vuelta ahí? ¿Se escucha bien? Gonzalo Casenave. ¿Cómo está, Gonzalo? Métase con mochileros.ig. Felipe, cuéntame si te sirvió lo que te mandé en fotografía. No sé si lo descargaste. Puente Alto despertó. Saludos, cabros de Puente Alto despertó. Todo el aguante. Hoy día estamos con Gonzalo Casenave, un viajero del mundo. Estamos esperando que se conecte ahí con su mochileros.ig. ¿Se escucha bien? Entonces me parece perfecto. Pizza Tango Providencia, saludos a los amigos de Pizza Tango Providencia, Gabriela Anavega, también ahí los amigos todos que se van sumando a este nuevo coronavirus. Hoy día estamos con Gonzalo Casenave, un amigo argentino de Buenos Aires que es un viajero, lleva ahora 9 o 10 meses en la ruta, estuvo varios meses en México y ahora está en Ecuador. Así que esperamos que sea una buena conversa. Tenemos media hora de 7 a 7 y media en Chile. Vamos a hacer la invitación a Mochileros IG para que se sume a esta conversa. Todavía no lo veo. Dame un segundo. Ahí está. Vamos a dedicar a Gonzalo Casenave. Amigo que conocí hace ya por lo menos, no sé, 10 años o tal vez más. Y estuvimos compartiendo en Salta. Y ahí surgió todo un proyecto grande de Gonzalo. ¿Cómo Che, ¿cómo andás, está? Emilio? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Qué Bien, te hacías? veo ¿Todo bien bien? mal y te veo bien mal, Gonzalo. Porque estaba anocheciendo por ahí. Ahí estás Espera. bien. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estás tú? Bien, acá, estoy en Ecuador. Sí, bueno, por lo que hablamos, sé que estás en Ecuador. ¿Llevas cuánto? 9 meses ya en Ecuador, ¿no? En realidad, bueno, yo estuve en tu casa hace un año exactamente. De ahí me pasé para Perú, estuve acá en Ecuador 6 meses y después me fui a México 3 meses. Estuve en México 3 meses y ahora estoy acá en Ecuador de vuelta y ya, bueno, el sábado me vuelvo para Argentina. Oye, Gonzalo, cuéntame un poquito cómo ha sido. Ecuador ha salido mucho en las noticias, ha estado bien potente. ¿Está en cuarentena? ¿Cómo ha sido la cantidad de afectados, de muertos? No sé, ¿qué sabes tú? Que está ahí mismo. Bueno, acá yo estoy en la sierra, ¿viste? En la sierra no hay nada, no pasa nada. Yo estoy ¿Dónde es la a sierra? 17 kilómetros, cerca a 100 kilómetros de Quito y al lado de Ambato. Ambato es el centro del país, más o menos. Bueno, el gran problema habría sido en Guayaquil, ¿no? Acá no Sí. llegó nada. Yo no sé de un caso acá donde estoy yo, que es la sierra, y nada, en Ambato sí hay casos, pero tampoco están tan, yo no sé, han muerto, nada. El tema fue ahí Guayaquil, pero yo estoy lejos de Guayaquil ahora. Sí, estuvo bien complicado ¿Entendés? Guayaquil, muchos muertos y el sistema sanitario no aguantó. Sí, lo malo Oye. es que estamos en toque de queda, ¿viste? Yo ya no aguanto más el toque de queda. Hace 45 días que toque de queda, 2 de la tarde a 5 de la mañana, no lo aguanto más. No lo aguanto más. Encerrado De las acá. 2 de la tarde a las 5 de la mañana hay toque de queda en Ecuador. Sí, no se puede salir a la calle, no se puede salir a la calle, lo único que puede hacer es pedir algún delivery, ¿viste? Y nada más. Entonces, yo estoy repodrido. No, me seguro. Es, igual es mucho, porque por ejemplo en Chile empieza a las 10 de la noche el tema de los militares en la calle y nos dejan salir. El toque de queda, pero de las 2 de la tarde a las 5 de la mañana es una cantidad enorme en Ecuador. Bueno, estoy hace 45 días así, me iba a quedar acá en Ecuador, pero nada, salió un vuelo a Argentina ahora y lo pagué porque ya estoy repodrido por el tema de que no levantan acá, ¿viste? No cambia nada acá. Por lo menos en Argentina podés salir a la calle, ¿viste? Acá no podés salir a la calle, ¿entendés? Sí, claro. Sí, oye, Gonzalo, Entonces, nada. cuánto? Espérate, primero vas a viajar este fin de semana a Argentina. Sí, tengo un vuelo parado para el sábado, pero es un charter, o sea, eso está sujeto a que lo apruebe el gobierno de Ecuador, ¿viste? Está en un 85% cerrado, más o menos. Yo ya lo ¿Y pagué. es un vuelo humanitario? Es un vuelo humanitario que organiza una agencia de viajes. O sea, lo organiza como un vuelo, pero le da el carácter de humanitario. Entonces te lo permiten hacer, ¿viste?
Entiendo. ¿Y cuánto en costo te salió, Juan? ¿Se puede saber eso? Sí, yo pagué $900, pero incluye la tasa aeroportuaria, incluye la comisión de la agencia, que son $50. Y nada, en realidad el vuelo va a salir $700. Me van a devolver $200 en 10, 15 días. Pasa que, Igual es caro, o igual es sea, no caro. Eso, ¿cuánto te es sale un vuelo caro, normal? es caro. ¿Cuánto sale un vuelo normal? Normal. 650, $600, ¿no? Tampoco es tan barato. Si es caro, igual ir a. Es caro o ir de Argentina a Ecuador es caro. Sí, la ruta esta es cara. Si, por ejemplo, de Lima, bueno, yo ya vine 6 veces, 5 veces a Ecuador por tierra. Yo me quedé por tierra, pero no puedo, ¿viste? Porque está peor el medio, está también todo cerrado. Entonces, yo lo que hago siempre es voy hasta Lima por tierra y de Lima me tomo un avión, paro en Santiago, voy a verte, a visitarte y de ahí me voy para Argentina, boludo. ¿O no? Sí, Y sí, sí. pago $200. Sí, la hace mucho Mirá, más de acá a Lima voy corta. por tierra. Entiendo, 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 entiendo. Sí. Oye, Gonzalo, y estuviste también en México, anduviste de viaje el último año. Igual el mundo cambió, pues, weón. Bueno. Sí, estuve en México desde octubre a enero, 3 meses. No, o sea, bueno, vos sabés que yo todo mi vida fui mochilero, 9 años. Ahora viajo un poco distinto, antes viajaba a dedo, ya no hago más dedo porque ya el cuerpo no da, la mente tampoco, ¿no? Uno se cansa también. Estuve 6 años haciendo dedo por el mundo. Y nada, bueno, estuve en Ciudad de México, que no conocía, estuve en Morelia, ahí estuve en Guanajuato, estuve por toda la costa de la Riviera Maya, muy lindo México. Estuve 3 meses, estuve trabajando en Isla Mujeres. Y nada, y el 10 de enero me volví acá para Ecuador. Pero ¿sabés por Oye, qué, no? sí, ¿Qué? te escucho, te escucho. No, porque hay un vuelo muy barato de Guayaquil a Cancún que sale $300, entonces, ida y vuelta. Entonces la gente está aprovechando mucho ir de Ecuador a México. Está bueno eso. Sí, y bueno, y como yo tengo mis páginas, el portal, todo, me suelo alojar en hoteles gratis por acá en la publicidad, entonces no gasto mucho, hice voluntariado. Sí, bueno, Entonces pero nada, ¿viste? Cuando. cuando comenzaste a viajar no tenía el portal, no tenías nada de eso. Eso se fue dando No. después con los años. Sí, obvio. Bueno, ahora tengo el portal Oye. mochilero, tengo la página web y tengo el grupo mochileros, que es el de 570 mil personas, que es el nuestro. Y Sí. ahora estoy manejando otro que se llama Mochileros de México, que tiene 1 millón de personas. Así que difusión tenemos de todos los estilos. 1 millón, weón. Es una bomba. Lo de México, una bomba. Sí, lo estoy manejando yo ahora. Ya, y también has levantado otros ¿Cómo? grupos que son mochileros Europa, ¿o no? Mochileros Asia. Sí. Oye, Sí, digamos que todo lo. ¿y cómo lo has hecho en el Sí, último todos los tiempo grupos de para mochileros. moderar todos estos grupos, weón? Bueno, tengo un equipo de 20 personas que lo hacemos todo gratis, ¿no? Tenemos un chat y ahí nos comunicamos y ahí vamos viendo el día a día y todos los días hablamos. Sí, porque es gigante la cantidad de movimiento que debe tener un grupo así y la cantidad de mala información, en cierto modo, que se sube también. Perdón. Sí, hace poco pusimos el filtro ese de aprobar publicaciones y fue el boom. Ya no suben, ya el grupo está súper limpio, ¿viste? Antes era un desastre. Sí, que subes préstamos de dinero, sigue mi página, muchas cosas personales también, muchos locos mostrando los músculos, muchas mujeres solo en bikini. Nada, sí, es un bardo, pero bueno, se hace. Estamos ahí todo el tiempo. Yo, bueno, vos sabés que yo trabajo de esto ahora no, porque el virus este del orto, pero antes del virus yo tenía un sueldo bastante bueno con mi trabajo, ¿no? Sí, entiendo, sí, perfectamente. Entonces. Oye, Gonzalo, y ahora, ¿qué pensás que viene en el mundo con el tema de los viajes? Me imagino que vais a tener que quedarte estacionado un rato en Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, yo calculo que hasta fin de año no vamos a poder hacer nada. Calculo que se van a abrir las cosas, pero por tierra no vamos a poder viajar como antes, porque por los abusos que va a haber, ¿viste? Yo creo que los de migraciones van a sentir que tienen todo el poder y te van a prohibir si te tirás un pedo en la frontera, ¿me entendés? O Claro. sea, entonces, yo creo que la única manera ahora va a ser hasta fin de año, por lo menos viajar en avión, controlado, súper controlado. Entonces en el avión y yo creo que te tiran un paracaídas, ¿viste? Van a aprovechar a eso. Nada, no, van a aprovechar a eso.
Entonces, no, bueno, o sea, yo creo que no puede estar mucho tiempo parado el turismo, no puede estar, pero va a ser jodido, ¿viste? Más que nada para nosotros, que somos mochileros, que nos gusta andar libre, ¿viste? Que no nos rompan la bola, va a ser jodido. Yo ahora el sábado tengo que tomar un vuelo, tengo que estar 3 horas antes para que me bañen en no sé, en cloro, no sé. Después tengo que hacer el control de fiebre, después tengo que. Me tiene que poner mascarilla, guante y no sé qué carajo. Entonces, Sí. no es para mí eso, no, lo mío. Pero No, bueno, es lo que hay igual. que hacer, ¿no? Sí, Ahora. es lo que hay que hacer, aunque claro, no es para uno, pero es lo que hay que hacer porque estamos cuidando no solo a uno, sino a nuestro entorno. Bueno. Sí, obvio, por eso, uy, prendí Ahí la está luz. mejor, No, ahí por está, eso. Gonzalo, Ah. te logré ver, te logré ver. Sí. Oye, Pero bueno. oye, oye, Gonza, y Sí. lleváis una cantidad, hablemos un poquito de los viajes, lleváis ahora 9 meses en Ecuador, estuviste 3 meses en México. ¿Cuántas veces has dado la Sí. vuelta al mundo a dedo? Dos veces. Dos veces la vuelta al mundo. ¿Qué significa eso? ¿Pasar Dos por veces Rusia, pasar por seguidas. China, pasar por dónde? O sea, arranqué en Argentina, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, todo por tierra, bajé Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. De Argentina me tomé un avión hasta Europa, de Europa hice Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Después estuve en Estonia, me quedé 3 meses trabajando en Estonia porque ya no tenía plata, casi dormía en la calle en Suecia. Hice plata en Estonia, hice como $500. Y de ahí me hice dedo por Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Rumania, Ucrania, Rusia. Llegué tomé el tren siberiano hasta el lago Baikal en Siberia. De ahí me bajé del tren y hice dedo hasta Mongolia, de ahí de Mongolia hasta Beijing, China, de Beijing, China bajé todo hasta Laos, Tailandia, Singapur y Malasia. De ahí me quedé sin plata, en cero, y me fui a trabajar un año en Nueva Zelanda. Pero ahí ya había pasado un año de viaje. O sea, luego del año en Nueva Zelanda hice $10.000 y le dije a mi mamá, no vuelvo, vuelvo, esperame 2 años más. Y con $8.000 que junté en Nueva Zelanda, de cero, rompiéndome el orto trabajando, hice Australia, crucé 6.000 kilómetros de dedo por Australia, todo el desierto, de ahí hice Indonesia, Indonesia pasé a Singapur, Singapur, Malasia, Tailandia, Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, crucé de vuelta a China, me agarró el invierno en China, crucé Kazajistán con Ahí, menos 50 grados, a disculpa, dedo. ahí en China casi te moriste, ¿no? ¿De frío? Sí, no, en Kazajistán. En Kazajistán, porque yo crucé la frontera con China solo, ¿entendés? China, Kazajistán, no había ningún, no había viajero, nada, era el único, yo, los chinos, los kazajos. Y llegué a Kazajistán a la 1 de la mañana y no tenía dónde dormir, ¿viste? Y tuve que dormir en la calle. A las 2 de la mañana con menos 45 grados. Sí. Y me levanté a las 6 de la mañana con el sol, que si no me moría. Y después, bueno, me agarró un couchsurfing en la calle y me llevó a la casa porque estaba muriendo. Oye, Gonzalo, Y espérate, bueno, primero, un segundo, un segundo, un segundo, ya, entiendo el contexto completo. Primero, no te muevas tanto porque se te va el wifi, parece, o la internet, entonces de repente te pierdo un poquito. Y lo otro, primero, ahí por ahí tiraron una pregunta, cuando viajas o cuando hiciste tus viajes bien extensos, primero, ¿en cuánto tiempo lo hiciste? Y segundo, ¿en qué trabajabas? Bueno, el viaje por el mundo, que fueron 2 vueltas al mundo, tardé 5 años en hacerlo, sin volver a mi casa, sin volver a Argentina. Trabajé en Estonia, trabajé en un hostel, yo hablo inglés y trabajé en la recepción de un hostal 4 meses. De ahí me fui bueno, de ahí no tuve que trabajar hasta Tailandia. En Tailandia trabajé en un bar atendiendo las Copete, mesas, ¿viste? haciendo los tragos. Sí. Que no te Sí, gusta, que no te de gusta. ahí. Sí, no, no. Te veo que no te gusta nada. Bueno, de ahí me fui a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda trabajé en la plantación de kiwi, trabajé haciendo en una fábrica de embutidos, haciendo lo que sea. De ahí me fui, Y ahí, trabajé limpiando los ríos. disculpa, ¿dónde, en Nueva Zelanda o en Australia, dónde te compraste auto? En Nueva Zelanda me compré un auto, sí, a los 8 meses
Pagué $800 por un auto. O sea, llegué en cero. Llegué dormido en la calle en Nueva Zelanda y me terminé comprando un auto. Eso se llama esfuerzo. Esfuerzo de trabajar, ¿no? No me regalaron Oye, nada. y primero, ya entiendo que trabaja en lo que se va dando, o sea, si es embutido, si Sí. es cortar maleza, si es... Me recuerdo que alguna vez hablé contigo y estabas de carpintero. Pintando Sí, una ca, pintando una trabajé casa, no, no sé, algo así. en Suecia, en Estocolmo. Sí, en Estocolmo me tocó demoler una casa. O sea, agarré el martillo con palo y tiré abajo. Sí. Qué Sí, entretenido. uno trabaja de lo que va surgiendo, ¿no? Cuando tiene necesidad no hay con qué. Oye, Gonzalo, y pregunta también por ahí, ¿qué es lo que debo llevar en la mochila? ¿Qué no tiene que faltar? Mira, yo no soy tan rústico con eso. Yo lo único que llevo es pasaporte, plata, algo de plata, llevo un poco de ropa y nada más. No, para mí lo más importante es el pasaporte y algo de plata. Después, yo, por ejemplo, cuando crucé Asia la segunda vez, yo estaba en lugares donde hacía como 40 grados, 30 grados de calor. Entré a China y me empezó a agarrar el invierno, yo no tenía ni campera. Los chinos mismos me iban regalando la ropa. Yo no pedía. A mí me veían. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el medio del país, más o menos por Lanzhou, empezó a hacer frío y yo iba así con remerita. Y vino un chino, me dice, ¡oh! Y me daba campera, todo. Ahora, ¿cómo yo entro a un local en China a comprar una campera? Es imposible. Entonces me lo tenían que Oye, regalar. primero, y bueno, nos contaste, no sé, 6.000 kilómetros en el desierto australiano, no sé cuántos kilómetros en los otros lugares. Primero, ¿cómo lo haces? Primero, si, ok, inglés, español, listo, todo lo entendemos, pero chino, mandarín, no No sé, llevo carta. ¿qué haces? Bueno, China lo crucé dos veces, crucé 8.000 kilómetros en China. Hice 22 ciudades de China, de la frontera de Mongolia a la frontera con Laos. Y después hice de la frontera con Vietnam a la frontera con Kazajistán. Hice 8.000 kilómetros. No, yo a la deriva. ¿Qué llamo la deriva? Salía de la ruta, levantaba el pulgar y no sabía ni a dónde iba. O sea, yo iba para el sur. Entonces yo agarraba, tenía un cartel en chino donde ponía la ciudad donde yo iba. ¿Me entendés? Entonces cuando el chino me veía en la ruta con el cartel, frenaba, nada más. Y yo me subía, o sea, yo asumía, yo le mostraba el cartel así, y el chino me decía así, y bueno, y me llevaba, a veces me llevaban camioneros en China, 1.200 kilómetros, que eran 24 horas, y me tocaba dormir en el camión, entonces el chabón me hacía así, y bueno, yo ya sabía que me invitaba a dormir en el camión, y me hacía así, y bueno, yo ya sabía que había que comer, y después me decía, che, y nada, así. O sea, a la deriva, eso se llama la Oye, deriva, el no pero saber ni dónde ya, voy a dormir. Gonzalo, pero ¿Qué? imagínate 1.000 kilómetros, son 10 horas arriba del camión, no sé, 20 horas arriba del camión, sin hablar. Sin hablar, los chinos lo que tienen una particular, que te hablan en chino y vos no entendés nada. Entonces, yo le hablaba, me hablaba el chino y decía, y yo no sabía ni qué me decía, me decía, yo qué sé, pero no entendían nada. A veces, los chinos viajan mucho con la esposa. Entonces vas en el camión con el chino y la esposa, ¿viste? Y la esposa es re buena onda porque te deja la cama para dormir, todo. ¿Entendés? Entonces vos vas durmiendo ahí. Y no, y bueno, cuando te dije, lo malo que tienen los camioneros chinos es que no te quieren dejar en la ruta. Y a mí, que yo quería que me dejen en la ruta, porque yo tenía que seguir viaje. ¿Y sabés lo que es salir en una ciudad china a dedo? Eso te lo regalo, es lo más difícil. Cuando vos estás, por ejemplo, en Beijing, Xi'an o cualquier ciudad grande, Chongqing, que son ciudades monstruosas y tenés que salir a la ruta. O sea, ¿cómo haces para salir a la ruta? Ese era mi gran dilema. Yo lo que hacía era, me paraba de cualquier lado. Yo no tenía mapa, no tenía mapa, no tenía carpa, como una chica preguntó, y no viajo con carpa tampoco. Y no, y era improvisar, improvisar. Por ahí preguntaba un bus que me lleva para allá y me llevaba el bus. Una vez me pasó en Chengdu, que es una ciudad gigante. Me pasó que me tomé cuatro buses y ninguno me llevó a la ruta. Y pará, y entro a una panadería a preguntar si alguien habla inglés, porque nadie habla inglés y no habla inglés la mina. Y yo digo, ven a las 6 de la tarde, ya está, perdí el día. Y de repente, una china en la terraza aparece y me dice, hello. Le digo, no, hablas inglés, sí, me dice, ¿dónde vas? Le digo, voy para el sur, le digo. Me dice, ah, yo voy para el Lijiang, una ciudad que queda a 50 kilómetros. Me dejás bárbaro, buen te llevo, me dijo la mina. La primera persona que vi que hablaba inglés me llevó para el sur. O sea, me salvó la vida. Oye. Mira, tengo varias ideas de preguntas. Primero, ¿te ha pegado alguna enfermedad en los viajes?
Nunca. Nada. No, ¿Y ni te siquiera. vacunas? No, tomo la fiebre amarilla y nada más. Por eso yo digo, a mí me agarra el coronavirus, no me mata ni en pedo, con todo lo que viajé, con todo. Lo que dormí en la calle. Oye, oye, Lo que Gonza, comí. y después de todos los viajes, ¿cuántos pasaportes tienes? Bueno, este es el segundo que tengo, ya está casi lleno. El primero está lleno completo. Pero lleno completo de todo. O sea, ¿Y lo tienes, ¿viste esos lo sellitos? tienes ahí para Sí, espera, mostrar? dame un minuto, dame un minuto. Oye, el Gonzalo se fue, es un loco, ya lo van conociendo. Andrés pregunta si es de Boca o River. Gonzalo es de River y tiene un tatuaje. Hola, Gonzalo tiene un estoy. tatuaje de River Mira, ahí en la pierna. esto es inédito. Esto es inédito porque no se lo mostró a nadie. Mira, este es el pasaporte con el que di la vuelta al mundo dos veces. Argentino ya estaba ocupado. Mira, esta es la visa No te veo, no te veo, no de te veo. Laos. Mira, visa de Laos. Mira, ahí se ve. Indonesia. ¿Se ve? Sí, lo veo, lo veo. Esa es la visa de Myanmar, la visa de China, ¿ves? La de China. Visa de Camboya. Un montón de sellos, ¿viste? Sellos donde no te piden visa. Malasia. Porque a Malasia entré 3-4 veces. Visa de Vietnam, visa de China. Oye, Gonza, Sí. otra cosa. Primero, yo sé que te gusta toda la cerveza. ¿Cuál es la mejor cerveza del mundo? Mira, a mí me gustó mucho la cerveza de Myanmar. Myanmar es un país que queda al lado de la India, al lado de Bangladesh y al lado de Tailandia. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque lo que tiene Myanmar es que, bueno, es un país que estuvo cerrado 50 años al turismo, ¿no? Entonces la cerveza la producía el gobierno. No, no hay otra marca de cerveza en Myanmar. Entonces vos estabas en la ruta haciendo dedo y te podías tomar una cerveza en cualquier lado, porque la ponían en todos lados. Y 50 centavos salía. Y helada. Esa es la mejor cerveza. Me gustó mucho 50 eso. centavos una cerveza, te tomabas miles. Un porrón, sí, no, me amargo descocaba porque estaba, me sentaba en un bar con $10, me tomaba 20 cervezas y decía, hace un calor terrible, ¿viste? Y está buenísimo, ¿no? Está, y la gente es Oye, recopada, son las dos. oye, Gonzalo, ¿te ha pasado algún momento que estáis sin comer, sin plata para comer, que la gente te dé, que te invite? ¿Cómo ha sido también eso? Nada, yo tuve suerte porque sin plata nunca estuve, o sea, sí estuve sin plata. Yo llegué a Nueva Zelanda con $20, después de una vuelta al mundo. Pero yo siempre me viajé con contacto de Facebook, contacto de todos. Entonces, yo siempre me viajé con contacto. Entonces, yo cuando llegué a Nueva Zelanda ya tenía una amiga, mi hermana, que vivía en Auckland. Ella me alojó ahí 2 días, me dio de comer todo y yo hice la cuenta de banco. Una vez que me hice la cuenta de banco, yo agarré el dedo y me fui al sur. Y en el sur me levantó una persona que me dio trabajo, me dio casa y Entiendo. trabajo y comida. Oye, Entonces, yo me fui a la casa de esa persona con $1.000. Sí. Gonza. Máxima. Oye, Gonza, Trabajada, y de todo esto, culturas que has conocido, porque no has estado un día en la ciudad, has estado semanas o ¿no? meses en algunos casos, Meses, ¿no? a Sí. alguna que no te podría acostumbrar, que no, y por qué? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Seguro. Bueno, Nueva Zelanda. Yo viví un año en Nueva Zelanda. A mí en ese momento me gustaba un poco la joda, ¿viste? Salir de fiesta, todo. Y Nueva Zelanda no es un país, ¿viste? Muy divertido. Es aburrido Nueva Zelanda. O sea, yo creo que en Nueva Zelanda nunca fui a una discoteca. Siempre iba a fiestas en casa, ¿viste? Después, eso es lo que no me gusta de Nueva Zelanda, que es un país muy de familia, ¿viste? Si querés ir a divertirte, no, no. No estaba bueno. Yo viví un año en Nueva Zelanda, ¿eh? Estaba solo. O sea, solo a la noche era yo solo. Después. No, o sea, lo bueno, o sea, lo que no me podría acostumbrar es a esos países donde te prohíben todo, ¿no? Pero, Oye, ¿viste? Gonza, y en la ruta cuando estás haciendo dedo, ¿te da miedo? ¿Te gusta hacer No, dedo jamás, solo? jamás, mierda. Siempre hice yo solo, siempre viajé solo. Bueno, he conocido gente, me ha acompañado meses, años, pero solo. Oye, He Gonza, hecho y en dedo. disculpa, ¿Qué? y yo sé que yo alguna vez lo comentamos y lo hablamos sobre una vez que te amenazaron con una pistola, ¿no? En un auto.
Sí, eso fue en Rusia. Yo estaba volviendo de la vuelta al mundo, estaba volviendo para mi casa. Estaba en Rusia, estaba cerca de Buenos Aires. Y nada, estaba caminando por la ruta y me frené un auto y me dice, yo no hablo ruso, yo no entiendo qué carajo dice. Me abrió la puerta y entré, viste, subí. Me subo al auto, hacemos 50 kilómetros y el tipo frena el auto en medio de la banquina. Y yo digo, qué raro, uno cuando viaja a dedo tiene un instinto aparte. Entonces me dice, el tipo me dice, no sé, me hace como que había algo mal en la luz de atrás del auto. Entonces agarro y yo no me quería bajar, porque yo tenía mi mochila chiquita adelante con todo, con mi plata, pasaporte y todo, y la mochila grande atrás. Yo decía, si yo me bajo, este se agarra y que se va y me roba todo, ¿viste? Sí, Pero como yo no me tenía que bajar porque ya se estaba poniendo violento el tipo. Entonces, vale, me bajé, miré para atrás, no había nada, no había pasado nada y volví al auto. Cuando vuelvo al auto, agarro mi mochila chica donde yo tenía una tablet que había comprado en Nueva Zelanda. Y no estaba la tablet en la mochila. Entonces empiezo a decirle, tablet, tablet. Me dice, tablet, tablet, Argentina, yo le digo. Autostop, es hacer dedo en ruso. Autostop, Argentina. Y pum, saca un arma así y me la pone en el estómago. Acá. Y yo agarro y digo, como diciendo, ¿qué pasó acá? Nunca había pasado. Y agarro a los dos, esos fueron segundos, a los 10 segundos. Le digo, no, no, Argentina, auto, top, no money, no money, no money, como que no me iba a bajar el auto. Y el chabón guarda el arma y me devuelve la tablet, la saca de abajo del asiento, me la había robado, y me la da. Me dice, bajate, onda, bajate en ruso. Y ahí le dije, no, me cagué todo, pero me tuve que bajar en medio de la ruta, sí, me tuve que bajar en medio de la ruta, en Rusia, a las 6 de la tarde, ya estaba anocheciendo, hasta que me levantó un viejo, ¿viste? Y después me levantó una persona y le dije a la persona, le empiezo a contar, ¿viste? Eso se dice en mafia rusa a los ladrones. Y le empiezo a decir mafia rusa, mafia rusa. No, el tipo me dice mafia rusa, el que me levantó, el otro. Y ahora me digo, no, la puta madre, me van a robar de vuelta. Y no, al final era un policía que me estaba diciendo que esa era una zona peligrosa de Rusia. Era cerca de Chelyabinsk. Ahí no es una zona turística, es una zona Oye, más Gonza. peligrosa de Rusia. Yo estaba haciendo dedo por ahí, sí. Buena, súper buena. Hay alguien por ahí que nos pregunta, ¿qué tan difícil es hacer el proceso de las visas, weón? De los visados para estar en los lugares. No, eso es una boludez. Porque yo lo que recomiendo es que lo vayan haciendo a medida que van pasando países. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo para Rusia no necesito visa, entonces yo Rusia lo pasé con pasaporte nomás. Pero Mongolia sí necesito visa. Entonces yo llegué a Irkutsk, una ciudad de Rusia, que es donde está el lago Baikal, en Siberia, y fui a la embajada y dije quiero hacer la visa y la hice. Después, cuando estoy en Mongolia, ya la visa de China es más difícil de hacer. Entonces fui a la embajada de China, a la embajada de China en Mongolia, y llevé el pasaporte, me dieron una lista de requerimientos que necesitaba. Uno de ellos era tener un boleto de avión de salida de China, y yo no iba a salir en avión, yo salía a dedo de China. Entonces lo que hice fue ir a una agencia de viajes en Mongolia, reservar un viaje de China a Tailandia, pero no te lo cobran. Vos le decís, bueno, si me dan la visa, yo te lo pago, porque si no me dan la visa, yo no te lo puedo pagar. Entonces agarré, el tipo me dijo igual, mirá que si vos no lo pagás, en 24 horas se cae el boleto. Entonces, eso me sirvió para hacer la visa de China. Y bueno, Buena, hice eso esa de es China. un súper buen dato, weón. Claro, vos te van a pedir, si te piden un boleto de salida, vos le tenés que decir a la agencia de viajes que necesitas un boleto, una reserva, y que después se va a quedar sola, ¿me entendés? Entonces ya se puede. Sí. Sí, bueno. Oye, Gonza, y Entonces. de Latinoamérica, ¿qué no podemos dejar de conocer, weón? Bueno, a mí me gusta mucho México, yo ya fui 3 veces a México, ya la recorrí de punta a punta, dedo, todo. Me gusta mucho México, me gusta mucho. Colombia es un país de la puta madre, me gusta. Todos me gustan, conozco todos los países menos Venezuela, cuando fui Oye, estaba cerrada la y frontera. bueno, alguien nos preguntaba por ahí de dónde éramos. Bueno, Gonzalo es argentino, yo soy chileno, nos conocimos hace, no sé, 10 años o 12 años En el en 2010, Salta. en Salta. En Salta, Sí. de joda con un danés en la noche. Sí. Sí. Y también, bueno, de Argentina, que no puedo dejar de conocer, Juan. Bueno, Argentina, a mí me encanta mucho el norte de Jujuy, ¡bah! Es una locura, Jujuy es lo más lindo que hay. Yo digo que es mi lugar en el mundo, después de todos los lugares que conocí, para mí Jujuy es mi lugar en el mundo, me encanta, todo lo que sea Tilcara,
Ah, es lo mejor, todos esos paisajes, vos conocés. Después, bueno, estuve en el sur, llegué a Bedo, al sur, muy lindo también todo, la gente. Buenos Aires, bueno, sí, Buenos Aires es la capital y tenés que conocerla, ¿no? Pero Argentina es lindo todo, todo es lindo Argentina. Oye, Gonza, ¿Entendés? tú eres fanático del fútbol. ¿Quieres que vuelva pronto? ¿Quieres ver a Sí. River? ¿Cómo estás con eso? Uy, sí, boludo, estoy podrido ya. Te aburre. Quiero fútbol ya. Yo soy de River ahí. Ahí Fanático. está el tatuaje. Nada, sí, me ha tocado ver a River. Cuando River salió campeón de América en el 2015, yo estaba en París, estaba sin plata casi. Y se iban a juntar unos argentinos a ver el partido de River en París. Y yo dejé la mochila en yo no pagaba hostales en Europa, estuve un año en Europa, dormía en la calle o dormía en la casa de la gente. Y esa noche dejé la mochila en la casa en el hostal de una persona. Y me fui a ver el partido a las 3 de la mañana. Y después salimos campeones de América, ¿viste? Y yo no tenía dónde dormir, después a las 6 de la mañana estaba en la Torre Eiffel festejando con tres personas, ¿viste? Con tres hinchas de River. Y los pibes dicen, bueno, loco, yo me dormí, ya son las 6 de la mañana. Yo también me dice el otro, y vos, yo no tengo dónde dormir, le digo. Y el chabón me dice, no, venite a casa, boludo. Me fui a la casa del chabón, me fui a dormir ahí. Y después fui a buscar la mochila lo del otro y me fui al link, a dedo. O sea, después del pedo, de la fiesta, de todo, hice dedo a Lille, en Francia. Oye, oye Gonza, ¿y Y no cuál de los tenía dónde dormir países, en Lille. de los países que hemos mirado o visto, el que tiene la mejor idiosincrasia, que te tratan mejor, que te atienden mejor, que te ofrecen comida? Mirá, sí, a mí me pasó en China. China es lo mejor que hay. En China la gente fue increíble. Yo te digo, yo lo crucé 2 veces China. Me han regalado hasta plata, se han regalado $200 un día, me pagaban los hoteles, o sea, yo no puedo decir nada en chino, yo no hablo chino, entonces yo me debo a lo que ellos me digan, ¿viste? Y me pagaban los hoteles, o sea, llegaba a un hotel, pa, pagaban y se iban. Me invitaban a comer siempre, no, los chinos fueron lo mejor que me pasó en la vida. En Indonesia también, Qué buena. sobre todo en Asia. Oye, Gonza, bueno, el programa este dura media hora, llevamos media hora conversando, ya para cerrar. ¿Qué estáis haciendo en cuarentena? ¿Estáis Sí. viendo alguna serie? ¿Estáis viendo películas? ¿Qué hacéis para pa pasar el tiempo? No, la verdad que estoy jugando un jueguito acá en el teléfono, ¿no? Porque no tengo trabajo tampoco, yo me iré sin trabajo. Entonces, no veo también programas de cocina, me gusta mucho ahora cocinar, ¿viste? Estoy mirando muchos programas de cocina. Acá en Ecuador no, están en un toque de queda, ¿viste? No hay nada para hacer. Veo programas de cocina, juego y a la noche me tomo 3-4 birras, nada Todo normal, todo más. normal, todo normal. Sí. Oye, Gonzalo, pues muchas gracias a la gente que se conectó, muchas gracias a Dale. tu tiempo también por poder conversar este ratito. A los amigos Dale. ahí que se conectaron, a toda la gente que está conectada, muchas gracias. Y nada, pues aguante para la vuelta a Argentina, pues. Bueno. Vos sabés que yo soy medio tímido, no me gusta hacer. Yo sé, tuvimos meses en este trabajo para que saliera ahí en pantalla. Sí, así que nada, Pero muchas bueno, gracias, pues, yo soy de Gonzalo. soy de Buenos Aires. Pero bueno, nada, nos vemos ahí en Chile, voy a ir seguro siempre para Chile, me encanta Chile, vos sabés que Chile siempre fue lo mejor para mí. ¿Qué? Venga nomás, Así tú que sabes que acá tenés nada. casa siempre. Obvio, vos también en Buenos Aires, Ya. amigo. Ya, Nos amigo. Un llevamos abrazo, 10 Gonza, años que estés de bien. amistad. Chao a toda la gente. Chao. Chao, Gonza. Chao, chao. Hasta luego. Oye, muchas gracias a los que se conectaron. Estamos haciendo estas sesiones de entrevista. Mañana tenemos un amigo desde Brasil, el Rodka, que es un grafitero que está hace unos meses viviendo en São Paulo y nos va a contar cómo está ahí la movida con Bolsonaro. Así que nada, pues, sigan la cuenta, el Instagram, YouTube y nos vemos mañana. Adiós. 19 horas de Chile.